Bueno, este es un juego que compré la semana pasada. O sea, lo encargué más o menos el miércoles. Sí, miércoles a la tarde ya estaba pagado. Y bueno, tipo domingo mandé un ticket porque todavía no me llegaba el juego y me estaba empezando a irritar un poco. Entonces me respondieron que había problemas con el pedido, no sé qué. Había gente que pedía exactamente el mismo juego y le llegaba ahí al toque. 3 horas o cosas así. Y bueno, tuve que esperar 2 días más y que ayer finalmente me llegó. Hoy pude descargarlo. Y no es que no podía descargarlo porque no tenía tiempo. Tiempo sobra. Pero no tengo internet. Esta cosa de internet anda cuando quiere. Y recién ahora a la mañana pude bajarlo. Así que vamos a probarlo. ¿Eres tú el joven rey? Bien. Esto es de decisión múltiple y en base a las decisiones que vayas tomando, la historia del juego se va armando, digamos. Entonces acá tenés para elegir. Izquierda no, a la derecha sí. Digamos que sí, que soy el joven rey. Así que tú eres el que me ha enviado a pudrirme en esta mazmorra. Y bueno, la verdad que no. Yo recién llego, no hice nada. Bueno, ahora estás al cargo del cotarro. Buena suerte. Están todos bastante locos, ya verás. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? Intenta mantener el equilibrio entre los cuatro poderes y tal vez conserves tu cabeza sobre los hombros. Pero no me contestaste quién, hijo de puta. No, no quiero la cabeza. El espíritu os mira en silencio y desaparece. Entráis en la sala del trono. Bien, un año al poder. Mantenerse al menos 5 años al poder. Estos son los retos que se te van imponiendo a medida que vas armando la historia. La torre de la basílica se está derrumbando. Sí, no. Y acá arriba. Estas son las repercusiones que tienen las decisiones que tomas en el reino. Si digo que no, va a haber repercusiones en la iglesia. Y si digo que sí, va a haber repercusiones en la corona y en la iglesia. O sea, en el dinero de la corona y en la iglesia. Supongo que si digo que sí, el capital va a bajar. Y si digo que no, va a bajar la iglesia. Y la verdad que no me interesa demasiado que la iglesia esté muy alta. Porque si no, se pueden generar revueltas y cosas así, según tengo entendido. Mi rey, me gustaría cantaros una canción. Se titula El Loco y su Majestad. Oh, sí. Hace mucho, mucho tiempo, un pobre loco cantaba en solitario una canción triste, tan triste. Sigue. Tenía por compañero un perro majestuoso, una bestia fea y sombría. Ah, sigue. Pero simpática y limpia, siempre meneando la cola. Gracias, oh, es una canción muy fea. Gracias, y que suba al pueblo. Podemos construir embajadas en los países vecinos. Así, evi em así evitaremos la guerra, que la guerra se eternice. Sí, va a bajar esto, pero va a subir esto. El río Gota está inundando gran parte de nuestro reino. Necesitamos la ayuda del ejército y de la iglesia. Supongo que si digo que sí, esto va a bajar y estos tres van a subir, o va a subir este y van a bajar estos dos. Vamos a decir que sí, que baje lo. Sí, voy a subir este solo y va a bajar todo lo otro. Un incendio está a punto de destruir vuestro castillo, mi señor. Salvad el tesoro, salvad la guarnición. Si salvo el tesoro, esto va a bajar. Y si salvo la guarnición, esto va a bajar. Y la verdad que no tengo tanto dinero. Cumplimos el reto. Pío, gracias. ¿Quién está al cargo de este pájaro? Y sí, que vendréis un pájaro acá. Es vuestro 20 cumpleaños, vuestra alteza. Hagamos una fiesta. Sí, no, sí, vamos a hacer una fiesta. Uy, se me fue la puta. Y se me arruinó. Soy malísimo. Que baje un poco el sonido. Pero estaba muy, 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 muy alto. José el joven. Sí, 8 años tuvo. Ganar un duelo, contratar al doctor y conocer al demonio. Vamos a seguir esto. A ver. Tú eres el joven rey. Ya me lo preguntaste. Te dije. Ay, qué pesado. Jaja, estoy de broma. Ya sé que esto ya lo hemos vivido. Es nuestra maldición. ¿Entiendes? No entiendo nada o no estoy seguro. Yo la verdad que no estoy seguro de entender muy bien. Nos acordaremos de todos los reyes de esta dinastía. Cada decisión, cada muerte por los siglos de los siglos. Amén. ¿No me dice amén? Oh. Pero
Se dice que solo el diablo puede liberarnos del peso desmesurado de los reyes malditos, pero ¿existe realmente? Supongo que sí. Es una creencia interesante, tal vez. Tal vez lo encontremos. Sí, no, sí. Quizás el espíritu os mira en silencio y desaparece. Y acá empieza el juego realmente. Señor, ¿quieres jugar al enano rojo? Conocemos por apostar. Comencemos por apostar una pequeña cantidad. No es mi intención arruinaros. Y yo la verdad que apostar me gusta. La suerte está echada. Estoy casi seguro de haber ganado. ¿Queréis aumentar la apuesta? Aumentemos la apuesta o enséñeme. Esta es una decisión complicada, así que díganme ustedes qué respondo. ¿Aumento la apuesta o que me enseñe los dados? Contésteme. Che, que se va la hora. Hola. Ey. Ah, no, mirá cómo. Mirá cómo no me conté. Voy a jugar solo, ¿queda claro? Ya me enculé. A ver. Vamos a meter la apuesta, qué sé yo. Vamos, estoy seguro de que eso, de que podéis hacer mejor que eso. Vamos a aumentar la apuesta. Y acá ya no, porque. Graham levanta ligeramente el cubilete, mostrando dos dados. Nones, he ganado otra vez. Pronto seré el amo del castillo. Otra partida, no. Recién empecé. Ya perdí casi toda la plata. Deberíamos cambiar de bandera. La nuestra está pasada de moda. ¿Cuáles son las opciones? Una cruz roja en una pradera de oro. ¿Alguna cosa más? ¿Un cañón dorado sobre un fondo verde? ¿Alguna cosa más? ¿Una pala gris sobre un cielo gris? Y esto me va a aumentar, esto me va a disminuir el otro. ¿Alguna cosa más? ¿Por qué no un cerdo azul con una corona violeta? Sí. Bajó todo, pero lo valió. Valió la pena totalmente. ¿Por qué no te pone la bandera por acá o algo? Sería graciosísimo. El rey del oeste ofrece una gran suma a cambio de una pequeña parte de nuestro reino. ¿Sí o no? Va a bajar mucho esto, pero va a subir mucho esto. Mi señor, un médico acaba de salvar la vida de mi sobrino. Es una especie de mago. Está aquí. Y como tenemos acá contratar al doctor como una de las misiones, hacerle entrar. Contratar al doctor. Soy médico, alquimista y envenenador. Me puedo hacer cargo de la vida o de la muerte. Concentraos en la vida, por favor. Si fueseis un animal, ¿qué animal seríais? ¿Un león? La verdad que los leones no me llaman mucho la atención. Un escorpión y soy escorpio. Si es por signos, sí, sería un escorpión. Uy, mira, me subió esto. Un mensaje dice: un pueblo del sur alienta la poligamia. ¿Enviar al ejército o enviar al ejército y pero? O sea, no importa qué haga, envío al ejército, pero uno lo que me está modificando es justamente la armada y el otro lo que me está modificando es la iglesia. Supongo que si envío al ejército con este acá, me va a subir este. Sí. Mi señor Graham, lengua perdida, ha soltado un escorpión en el castillo. Padre Patricio ha sido atacado y está ahora moribundo. Sálganse de él. Porque el otro, o sea, me afectaba la corona, la iglesia, pero no sabía qué tipo de repercusión iba a tener. Un terremoto destruye gran parte de la capital. Los guardas esperan sus órdenes. ¿Salvar a las víctimas o evitar el saqueo? Supongo que si salvo a las víctimas va a bajar mucho esto. Y que si evito el saqueo, esto va a bajar mucho, esto va a bajar y esto va a subir. Vamos a ver. Ah, no, esto subió de. El pueblo está hambriento y empobrecido, los problemas se multiplican y perdí, boludo. No, imaginé que iba a bajar desde acá hasta el fondo. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a hacer una partida más, porque se me van a quemar las empanadas. Esto me pasa siempre. Los ducados del este están en guerra de nuevo y sus poblaciones cruzan la frontera en este mismo instante. Darles la bienvenida, cerrar la frontera. Vamos a darle la bienvenida. Va a bajar todo, pero va a subir mucho esto. Me gustaría dar una misa en memoria de vuestro padre. Sí. Un barco ha sido puesto en cuarentena. Puede que sea la peste. ¿Deberíamos extender la medida a todo el puerto?
Sí, va a bajar esto, pero va a subir esto. Los mercaderes quieren crear un nuevo gremio y enviar un representante a la corte. Me gusta bastante la idea. Creo que va a bajar todo y va a subir esto, ¿no? Pero es necesario tener mercaderes dentro de un reino. Creo que es una decisión económica bastante crucial. Me he encontrado con una mujer misteriosa y docta, tanto a las artes de las plantas como el de los sueños, o como la de los sueños. ¿Querés conocerla? Y dice conocer a la bruja. Por lo tanto, supongo que debe ser la bruja. Conocer a la bruja, ¿ves? Cartas nuevas, magia blanca. Pío, pío. A ver. Gracias. Soy Doña Secos. Puedo ayudaros a comprender tanto las leyes infinitas de la naturaleza como vuestra propia humanidad. Eso siempre viene bien. Oh, sed discreta. Si digo sed discreta, esto va a subir. Y si digo eso siempre viene bien, estos dos van a subir y este va a bajar mucho. No me conviene que baje mucho porque perdemos. Ya tuvimos malas experiencias. Señor, vuestra orina huele a azalea esta mañana. Deberíais evitar cabalgar durante un tiempo. Sí. No quiero morir. Necesita dinero, señor. Puedo prestaros 2.000 monedas de oro con solo 5% de intereses. Pero tenemos bastante, por lo tanto, no. No hace falta. Una nueva técnica agrícola ha mejorado considerablemente la cosecha. Nos sobra el dinero. Compartámoslo y se va a subir todo esto. Puedo enseñaros a dominar la magia blanca. Sí, me gusta la idea. Pero para empezar, debéis demostrarme que no pierdo el tiempo con vos. A ver, sí. Pronunciar la palabra sagrada Sgando con el acento del este. No era la respuesta buena. Fuck. Queremos construir una escuela. ¿Cómo sé cómo se pronuncia? No sé. Queremos construir una escuela en la capital para educar al pueblo. Sí. Necesitamos mejores defensas. Los bárbaros del este están a la... Sí. Que suba mucho esto, que baje un poco esto. Soy Sor Silvia, la directora de la nueva escuela. Ayúdanos a elevar estas jóvenes almas. Si digo que sí, esto va a bajar mucho. Perdón, 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 perdón. Wow, estoy de acuerdo. Algunos de vuestros soldados han saqueado la abadía. Exigimos justicia. Sí, vamos. Se va a equilibrar. La escuela es una maniobra de la iglesia para lavar la cabeza de toda una generación. Detenedlo. No. Porque si no, la historia no se desarrolla como debe y la iglesia nunca lava el cerebro. Entonces, me gusta que las cosas sigan su ritmo natural. Hay demasiados condenados a muerte. Necesito ayuda del ejército. Sí. Hemos encontrado una de las minas. ¿Seguimos cavando más abajo? Sí. Los vikingos atacan. Debemos defendernos del reino del norte. Y si atacamos, supongo que va a bajar todo, va a subir el ejército. Si defendemos, vamos a defender. El viejo, mantenerse al menos 20 años en el poder. Uy, no, no, uy, yo quería. Oh, no leí la opción anterior. Vuestro pueblo está al borde de la hambruna, Vuestra Alteza. El pan es demasiado caro. No. Porque pierdo, básicamente. Vuestro reino es pobre y está siendo atacado por todas partes. Uno de mis amigos quiere ofrecerle su ayuda gratis. Sí. Queremos crear un nuevo impuesto para la iglesia, compartido con la corona, por supuesto. No, que baje la corona, pero no estoy en posición de hacer eso. Señor, los lobos se comen a nuestros hijos. ¿Podemos darle caza? ¡Cásenlo! ¿Ya me encargo yo? ¿O se está tirando un farol? Ya me encargo yo. Habéis sufrido un accidente terrible durante la caza. Sacáis muchísimo. ¿Doctor? Mi señor, voy a tener que amputaros un brazo. Que ampute. El manco, perder un brazo. Los ducados del este se reagrupan bajo el mando de un terrible guerrero. Soy el manco, boludo. Dios mío, estas cosas se comparten en todos los juegos. Todos los juegos, es así. Enviad las tropas, ¿sí o no? No. ¡No! Yo pensé que eso iba a hacer que suba. Unos vecinos de la capital se han enfurecido y están cazando a las brujas. ¿Hace falta recurrir a la fuerza? Pues no, que baje un poquito, pero si no iba a bajar esto y caca. Parece que esta locura colectiva se debe a un envenenamiento por centeno. ¿Quemamos nuestras reservas? No, que baje un poco esto, pero es muy difícil de controlar. La gente busca responsables. Han asesinado al cura y al general. Enviada al ejército, que baje mucho esto, pero el este y el sur coordinan un ataque contra el reino. ¿Pedimos ayuda al oeste? Sí. Perdí. Ay, no. Hola. Vuestro país está arruinado, Su Alteza. Los mercaderes y los nobles lo poseen todo. Y bueno, pues. La nueva oligarquía os envía al exilio. Fuck.
Bueno, el juego se trata básicamente de eso, de intentar mantenerse lo más posible en la corona y tomar las mejores decisiones para que el reino sea muy próspero, pero no demasiado, porque no hay una sola manera de perder. Después vamos a seguir viendo eso. Y ahora voy a comer porque se me deben estar quemando las empanadas. Y espero que les haya gustado este gameplay. Debe ser cortito, no sé ni cuánto duró. Voy a seguir jugándolo, este juego me encanta, por eso lo compré. Está 40 pesos para si alguien lo quiere, no es nada caro, es un juego barato, sencillo de jugar y no es para estar ahí, no sé, 5 o 6 horas jugando, es para hacer así partidas cortitas, media hora, 45 minutos y parar, porque si no te quemas la cabeza y caca. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro gameplay.